relato corto que tiene dos partes y es prosa poética. Entonces, bueno, voy a leerlo otra vez. Se llama Ella. Ella, primera parte. Ella iba siempre caminando con cierta lentitud, disfrutando de cada paso andando, como si fuera el primero, como quien mira el mar por primera vez. Yo siempre la observaba desde mi balcón, fumándome ese último pitillo, que nunca era el último. Era el momento del día en el que paraba de los quehaceres cotidianos y me permitía el tiempo de observar, por el puro placer de observar el atardecer, los pájaros volando, las copas de los árboles meciéndose y ella pasando por la misma calle, a la misma hora, con el mismo ritmo de siempre. Solía vestir de negro en los días más soleados y de colores vivos en los días más tristes. Siempre admiré mucho ese detalle, pues las personas, y por lo general, suelen hacer esto al revés. Pero muchas veces no se puede generalizar, porque esto resta quizá visibilidad a todas esas personas valientes y auténticas. Aunque nunca hablé con ella, sé que era así, valiente y auténtica. A menudo me descubría fantaseando con ponerle nombre. Sofía, me decía, atribuyéndola una sabiduría que yo tantas veces echaba en falta. Otras veces Alba, que significa amanecer y despertar, y simboliza la iluminación y el conocimiento. Quizás se llamase María, de lo más común, aunque no por ello menos bonito. Al final, el nombre es lo de menos, aunque sea lo que nos identifique de alguna manera. Ella siempre iba con la cabeza alta, segura de sí misma, con su pelo negro azabache cayéndole sobre los hombros desnudos en los días más calurosos. Ella era ella y nadie más. Y no miraba nunca atrás, sino que iba sonriendo y disfrutando de cuanta imagen se le ofreciera ante sus ojos, como una gota de lluvia en el cristal de un coche, que observas cómo continúa su trayectoria sin retroceder y mezclándose con otras gotas de agua. Ella me transmitía esa seguridad que a mí tanto me faltaba. Es por ello que cuando dejó de aparecer, dejé de frecuentar tan a menudo el balcón. Ya no me hacía falta salir allí para encontrarme conmigo misma, porque me di cuenta de que me estoy acompañando continuamente. Conocí el poder que ejerce sobre el corazón, el estar segura de una misma. Doy las gracias por esa fuerza que me dio sin ella saberlo. Se llamase como se llamase, esa mujer, esté donde esté, me dio lo que a través de mí misma no podían darme otras personas. Pues qué importantes son esos momentos cuando te permites parar y empezar a ser consciente de tu yo superior. Y gracias también por haberme ayudado a dejar de fumar. Bueno, es la primera vez que lo leo así en voz alta, así que no sé. Ella, parte 2. Ella me observaba siempre desde la distancia, desde aquel balcón aviejado con el paso del tiempo, con un cigarro en las manos, siempre. Yo hacía como si no la viera, aunque algo incómoda al principio, luego me fui acostumbrando. Era mi momento de vuelta a casa después del trabajo, no quería pensar demasiado. A veces, esa mirada extraña que percibía a lo lejos, lo que sí me hacía, era iniciar un rutinario fantaseo por mis cavernas más oscuras, mis historietas banales, pero importantes al mismo tiempo. Me llamo Sofía, pero me suelen llamar Sofi. Me parece más personal y bonito. No me considero una persona valiente, más bien al contrario, pero sí que es cierto a veces, en mis fantasías, que puedo ser muy echada para adelante y persuasiva con el mundo. Suelo ir con la cabeza alta, pero con los ojos hacia el suelo, como intentando aparentar una seguridad en mí misma que realmente no tengo. Quizá la chica del balcón sí que posea esa cualidad. Eso sí, me gusta sonreír. Vivo feliz de la vida a sabiendas de que el humor del universo es negro, aterrador a veces. Pero no quiero entenderlo, no pienso cuestionarlo, solo vivirlo. La chica del balcón sigue mirando. Espero que no me eche demasiado de menos. Ya es mucho tiempo el que me frecuenta y mañana no pasaré por este mismo lugar más, al menos de momento. Cambio de rutina, cambio de camino como única verdad en mi verdad. Espero que no me eche mucho de menos y al menos haberle inspirado algo útil o haberle ayudado de alguna manera. Toda persona que transita nuestro viaje deja algo en él de alguna manera u otra. Bueno, pues esta era la historia de ella, Sofía, y la mujer que la observaba.
tengo un poema que lo quiero leer así para empezar también, porque me parece muy importante, se llama Mujer, y es el poema que, al que también doy forma con uno de mis cortometrajes poéticos, que es Mujer. Está ahí el cartel con diferentes fotografías de diferentes mujeres, de diferentes procedencias, colores, gustos, y bueno, al final todas son la misma. Y voy a leer este poema, si es que lo encuentro, porque... estaba más cerca de lo que pensaba. Bueno, este es un poema que considero muy importante y que además está incluido en una agenda maravillosa también de su ex, que hacemos muchas cosas juntas, que es la agenda de Mujeres Olvidadas por la Historia, que ella realiza todos los años, en la que incluye diferentes mujeres olvidadas por la historia, y este año ha querido incluir también 12 poetas. Entonces ha sido un honor participar en la agenda de 2019 con este poema mío, que se llama Mujer. Eres ingenua y sabia, eterna y efímera. Eres decidida y tímida, impulsiva y reflexiva. Eres llanto y risa, terca y comprensiva. Eres blanca, negra, violeta y amarilla. ¿Y por qué no? A veces también gris oscuro. Eres tierna y fría, abuela y nieta, hija y madre, sobrina y tía. Eres vecina, conocida y amiga, o nada de eso, o todo a la vez. Eres bendita, eres bella, eres tú, seas como seas, por dentro y también por fuera. Eres perfectamente imperfecta, porque eres toda mujer. Que habla de la violencia de género. Voy a continuarlo de esta manera. Se llama Seguridad Ilusoria. Es esa seguridad ilusoria a la que llega cuando te sientes abrigado, abrigada. Esa manta que te envuelve entre esos brazos llenos de ternura y pasión. ¡Qué delicioso! ¡Qué verdadero! Aunque haya insultos de por medio. Ya cambiará. De momento, sigo en su cama. Piensas, perpleja, perplejo, ante su cuerpo desnudo. Poco importa que el mío esté lleno de rasguños por dentro y también por fuera. Ya desaparecerán, te dices. De momento, sigo ausente, mirando sus labios cuando me hablan, aunque estos estén gritando. Y no entiendo el dolor de mis seres queridos que me dicen, déjalo ya. Bueno, piensas, ya dejarán de molestarme. De momento me conformo con ver a mi alma gemela llorando sobre mi tumba.